todos los niños ya se supió o brush their teeth, sus dientes, ya hizo su cabello, ya se listaron. No más falta este niño chiquito que vino a mi cama anoche. Ya me voy a levantarlo. Nathan. Nathan. Good morning. Good morning. Today's your first day of school. Nathan. Nathan, the baby. You ready? You ready? Come on, I got your pants. Come on. Come on. Come on, baby. You ready? Come on. Let me go get your clothes. Mira. Este es la ropa. Este es la ropa de Nathan. What? Turn it off because I don't want y'all getting used to watching TV when y'all can't. Good morning. Good morning, Nathan. Nathan is ahí. Nathan is ahí. But hey, your sock. Look at your little sock. Come on. Desayuno. It was getting cereal. Okay. Yeah. Mommy, do you want to look at? Yeah. This one's nice. She wants to see us for that. This one's yours. Okay. Some in a, some milk in a cup. Mm-hmm. I want that cup. Jay asked for it. Mm-hmm. You and him can share it, okay? You're gonna share my I want my pizza. Okay, put it on the table. I want my pizza. Say okay. Can I get a spoon? Put it at the table. Give this to Nathan. Oh, I got Nathan's right here. Jay, you got a spoon? Well, why you didn't put it right there instead of over there? Let me clean you. Okay. Ahorita está esperando la 8 porque ellos no pueden entrar a sus clases hasta la 8. Yo ya está tratando de listar el computer, la computer de Nathan. Okay, come sit down, Nathan. This is where you're going to work at. Let me sit down. Yours is over there. That one, Mom? Mm-hmm. No, that is right there. What? That is right there. No, these are Sean's. Look, yours is over there. Here? Yo le compro estos para los niños en Amazon. What? Me gusta estos para los niños chiquitos. Okay, save it right here. Don't put it till your teacher says. Put it right there.
meters. An emoji is anything they use to identify, express, and manage our emotions safely. You are joining the Move This World family of hundreds of thousands of students and teachers just like you. All over the world are using emojis every day to improve ourselves, support each other, and okay, pay attention. Next teacher. Look, she's in your class again, Kaylee. I want you to talk loud, okay? Now, our day is always going to be similar, so that means it's always going to be the same on what we do every day. The difference is sometimes we will do social studies. Straight. And sometimes let me go check on Bubba and Jay. Sit down. So stay straight. Is our learning so far, so good. You know what was funny? One of the girls said, well, I don't talk about my teachers, and then all the teachers are laughing. No. Four people from my class are here. Are you? And yes. What's his name? Isaac is in my class. I heard her. And Leon? Shh, pay attention. Okay, I'll be back to check on you. Ahorita es 11:10. Sean apenas acabó con leyendo libros. Todavía no sabe cómo leer, pero sabe más o menos. la maestra nos dejó ir a un enlace para leer libros y dijo que. Y dijo que. Tenía que hacer 30 minutos después, era lonche y nosotros teníamos que regresar a las 11:10 para hacer lo que falta de este día en línea con ella. Ya tiene hasta las 8, 9, 10, 11. Sean ya tiene 3 horas con su maestra. Y quiere un sándwich de peanut butter y jelly. So, y Bella está en un break ahorita, so tiene 10 minutos para comer algo. Ella tiene 6 minutos para descansar. Y, ¿did they tell you what time your lunch was? No. Oh. No. That's why we're getting breaks after. I just did reading and now I'm double reading, so we get a break.
So every subject, when it's done, you get a break. Oh, you get a 10-minute break every time? No. Before we did reading, it was 5 minutes. Oh. So this time it's 10. Are you going to want one of these for lunch? Only jelly. I'm going to get a cup for this. So, Bella no sé a qué hora va a hacer su lunch, pero ahorita tiene un break de 10 minutos y nomás falta 5 minutos y tiene que estar en la computer. So, ella comió un snack y está preparando un jugo para tomárselo bien rápido. Y no sé qué hora va a ser el lunch de Jay. Y Sean, Nathan, no tiene paciencia. Pero está tratando. Sean, come here, leave Nathan alone. Nathan's working. Y Nathan está tratando de aprender lo que puede. Pero sí es difícil porque es joven, muy chiquito. Y él no quiere poner atención. Pero nomás falta como una hora y se va a salir de su clase para el día. Él nomás hace 4 horas en la computer. So nomás falta una hora. Y... sí, es bien difícil a tenerlo ahí en la computer para 4 horas. Bella nomás quiere un sandwich de jelly. Yo voy a preparar sus sandwiches ahorita para cuando ellos puedan hacer lunch, yo pueda estar ayudando a Sean porque Sean va a regresar a su clase. Pay attention for the colors. Thumbs up and flat. Put your thumb up. Go like this to your teacher. Go like this, Nathan. Look, go like this to your what teacher. Color? Hmm? They're what? I put it in the refrigerator. Let me think my grade. Right here. Good job. She's gonna say colors. Here, put your food right here and eat. A ver cómo van los niños aquí. You got 20 minutes till lunch? I'm already doing math. Okay. I'm hungry. Okay. You know what? You gotta wait. It's not even lunch time. Mm-hmm. It's 11:05. Well, you only got 20 minutes, okay? Okay. Did they say how long your lunch break was going to be? It's 10:23. That's what time your lunch is? Or your lunch is at 11? Huh? Your lunch is at 11? 11:05. No. Like 11:05. Okay. When you get off, you need to write down what time you need to go back on the computer. Okay. Thank you, Dylan. Jaden's here. Jaden, what did you have for me? Ellos deja que ellos comen porque son chiquitos durante la cosa. Show them your green pumpkin. Show them your green pumpkin. Hold the pumpkin. Bella y Jay ya están en su lunch. Y ya está comiendo su sandwich. Y Jay got on the animals en vez de jugo. Tampico. Mom, you know what? The prices for some ice cream? What? Ew. $70. Y yo está preparando mi... jugo de, pues mi agua de
strawberry peach. Este me encanta, pero me encanta más el mango. Pero este me está ayudando para estar en ketosis muy fácil con la dieta de keto. Hold on. Pero ya me voy a ponerlo aquí, meterlo a la hielera para un ratito. Y Nathan está aprovechando que no está en la escuela ahorita jugando. Pero ellos no pueden mirar la TV ahorita porque le da como antojo a los demás a mirar la TV. Where's Oreos, bro? I don't know. He lost it. Oh, she still has water. Hold the camera. Okay. And remember, this is taken away from your lunch, right? That's okay, right? Well, you can't eat no more after this. Oh, she's already drinking. She over. Well, it's because she keeps on spilling her food. Look. Wait, you gotta move her. Here. Wash your hands. Oreo! Oreo! My baby! Y las gallinas. Los niños ya se regresaron a... Pay attention a su clases y mira. Qué raro. Se llovió para un ratito y ya se quitó. Era raro que se llovió, que estaba lloviendo. Okay, does anybody have any questions? Yes, Mackenzie. Let me see. You gotta unmute yourself. Sean va a empezar science. Tienes science y social studies, pero ahorita va a estar haciendo science. Ya se cansó de estar aquí en la computadora. Sean ya se acabó con sus clases. Nomás falta Bella y Jay. Y yo creo que para el primer día de ir a la escuela, después de mucho tiempo haciendo nada, los niños hizo un buen trabajo. También a Nathan porque no está acostumbrado. Go ahead and get on the door. De estar haciendo clases y estar nomás en un lugar escuchando a alguien que apenas conoció, hablando con él sobre cosas así. Pero se hizo un buen día. Él tenía sus momentos donde estaba llorando de aburrido o queriendo mirar la phone o queriendo de hacer otras cosas, pero sí son buenos. Los niños grandes todavía, Nathan está enojado. Huh. Yeah. Los niños grandes tienen una hora para acabar sus clases. La maestra de Sean le dejó salir una hora antes de tiempo porque tenía que hablar con unos papás y enseñarlos cómo meter a la clase, porque mucha gente no entró hoy porque estaba teniendo problemas con eso. Pero sí, me voy a ir aquí afuera y ya le dio comida y agua al conejo. Y
Nomás falta a darle comida a Oreo. Y las gallinas ya tienen comida. Oreo ya tiene agua. Las vacas ya tienen agua y comida. No. Pero aquí están los pollitos, las gallinas, los gallos. Tiene muchos gallos aquí ahorita. Café, otro café, porque hizo una en la mañana, pero no me gustó y nomás tomé como como así, no sé, no eran tanto. So, ojalá que este se sale más rico. Yo le pongo sugar free cinnamon dulce, puede comprar estos en Starbucks y pone un poco de stevia. Y half and half, o lo que tú quieres de leche, sugar free. Mira estos niños. Apenas acabo de lavar mis trastes de esta mañana. Está cargando los computadores de los niños chiquitos en el meneo, ok. Yo nomás estoy esperando que Bella y Jay sale de sus clases. Tiene como 45 minutos que falta y todavía tiene tarea para hacer hoy. Ya me quité mi camisa, voy a poner otra. Y la que nos vamos a comer para la cena va a ser la comida de ayer. Ok, ahorita ya me cambió camisas, los niños ya acabó con la escuela. Bella dijo a su maestra que cuando empezó la escuela no quería entrar ni hacer la escuela, pero ya que era tiempo de ir, ella cambió su mente y ni quería salir, que tuve un buen tiempo hoy. Jay ya estaba listo, como tiene sueño y tiene hambre, ese niño puede comer y tiene hambre ahorita, pero yo voy a sacar estas cosas de mi closet y ponerlo en un lugar. Yo tengo esta ropa de Shein para poner para ustedes en un video estos, ojalá este fin de semana. Yo tenía estos, no sé si va a ponerlo, usarlo, no sé. Tiene este que agarró en el trabajo de mi mamá, y este también. Este tiene cosas plásticos, pero puede poner un vela aquí. Y tenía un garland alrededor, pero yo le quito para ponerlo en el comedor allá. Alguien me preguntó por qué tienen los tickets aquí, pero yo les tiene, si en caso yo no les quiere, puede venderlo otra vez y la gente puede fijar cuánto cuestan estas cosas. Como estas no son caros, estos eran $5, $5 para este, a lo mejor este era $10. Esta
era 50-50 con nariz alrededor. Y aquí tiene más cosas. Tiene más cosas aquí también. Esos dos arancitos. Pero yo tenía que limpiar mi closet. Es un poco como messy, pero yo tenía que quitar estos y ponerlo en la sala. Puedo ponerlo en la sala o en la cocina. Pero este niño, Nathan se trajo todos sus zapatos aquí y puso los zapatos de él en la closet de su papá, so yo tenía que limpiar eso. Está bien, como ya cambió de ropa unos 10 veces ya. Es bien tremendo. Pero ya me voy a quitar estos y a ver dónde nos pone estos. En la cocina o en la sala, no sé. Nos vamos a quitar estos flores a ver cómo se sale. 2, 3. ¿Cómo gusta? No sé si se mira bien. No tenía mucho de estos, pero yo lo puse en el jardincito más grande aquí atrás. Y en la chiquita yo le lleno con cosas más chiquitos. Pero para que no estén lo mismo y no está como blending in con cada uno. Así. Ok, mi cámara se murió, pero así es como se quedó. No sé si se mira bien o no, pero yo voy a enseñarles. Aquí es lo mismo, nomás que puso estos aquí. A lo mejor más a rato yo le agarro los jaroncitos que estaban aquí y nomás cambio los flores a esos jaroncitos. Aquí yo puse un garland chiquito, un wreath chiquito y un wreath aquí en este... que es como un bowl. Yo tengo que vacuum, aspirar otra vez porque este hace mucho... Muchas cosas se caen de eso y se hace sucio el piso. Pero así es como quedó esa. Y aquí, así es como quedó. No sé si se miran bien o no, pero es todo que podía hacer hoy. Pero me gusta, la casa se mira diferente. Yo nomás tiene que quitar esos y pon unas cosas, o puede dejarlo libre a ver cómo se ve. Y así se mira más mejor. Me gusta cómo se queda. Okay, aquí es la comida que voy a hacer. Para los niños. Tiene brisket, frijoles y arroz. No se mira tan yummy, pero sí es tan yummy. También yo compro estos en Walmart. Chela me dijo, pues dijo a nosotros las chicas en WhatsApp. Y yo fui y compro unos porque sí tenía unos para nosotros. Y Bella quiere que yo le haga uno, pero yo creo que para los cuatro a lo mejor va a necesitar dos cajas. A ver qué pasa. Pero para la dessert, mi esposo me dijo que comprara estos para los niños. So ya prendió el horno y nos vamos a hacer galletas de estos para los niños. Estos están bien baratos, $2.50. Y sí, tiene estos y unos de calabaza, como tiene un pumpkin arriba, y también tiene nomás de chocolate. Pero me voy a recalentar esto. ¿Será que va a ser un chili enferma con un poco de carne? So yo voy a recalentar esto también para mí. Entonces, antes de cocinarlos, mira qué chiquitos y qué bonitos. Ay, no, están bien chiquitos, pero me voy a poner unos aquí y unos me va a guardar para mañana para los niños. Ya este casa se siente como otoño. Tiene Hocus Pocus y cosas así de esta season.
y me sienten bien, como me hace sentir bien, y la clima afuera es la única que tiene que cambiar. Like Hocus Pocus, right? Mm-hmm, my favorite movie since I was little. Ellos está comiendo, apenas subió su comida. No, mixtió toda la carne, frijoles y arroz. Ya están listos y macaroni cheese ya está listo. Yo le dejo a Bella que podía hacerlo. Ella gusta cocinar, so ella hizo esto. Y están contentos para comer esos. Yo voy a hacer los demás que estaban en la paqueta. Yo voy a hacer los demás que estaban en la paqueta para que lunes ya listos para mañana para comer con los su niños lunch. Ya quiso venir afuera a jugar un ratito. Se siente muy rica aquí afuera. De mi vecina, los niños estaban jugando afuera y nosotros hablando de la primer día de la escuela, porque Max es en el mismo grado de Bella, pero los niños ya los mandó para bañarse y yo sé que ellos van a dormir antes de las 8, ojalá antes de 8:30, y yo voy a poner una película para ellos y yo creo que ellos van a ir a dormir. Mientras ellos duermen, yo voy a limpiar la mesa de la cocina y no aspirar, barrer la cocina. Ya lavó los trastes y ya limpió la estufa. Nomás tiene que limpiar la mesa y barrer. Y es todo. Y los niños ya tienen sus computadores cargándose. Mira, ahorita es 8:29 y este es como quedó mis niños mirando la película de Wolverine. Ellos gusta Marvel y DC Comics. Gusta mirar películas así de Captain America o Avengers. Mira. My JJ. Este apenas está durmiendo, todavía está un poco despierto. Mira. Y mi shiny, mi bebé. Mira.
Se mira bien como comfy con sus pajamas. Yo apenas terminó de tomar esa. Yo necesito poner esa en su closet. ¿Dónde va? Mira. You want to go sleep in your bed? Lay down. I'm gonna go check on Bella. Todavía mirando un movie, pero dos niños, mira, todavía nomás falta eso. No tenía tiempo de ir a agarrar los ganchos para colgarlo, pero nomás falta eso. Nomás queda dos niños para dormir. You want to sleep, Bella? Los niños se levantan en la mañana, se lista y se hace sus recámaras, sus camas cada mañana. So, Bella, así es como hizo la cama de Bella. Ella puso todos sus moños alrededor de sus almohadas. Ya me bañó. Ya me limpió mi cara y todo. Y ahorita me voy a empezar a limpiar mi mesa con esto. Y después nomás me va a barrer el piso. Y es todo lo que falta. Ahorita es, pues tiene que lavar esas dos cosas, pero no quiere hacer mucho ruido porque los niños se durmió en la sala. Tiene que limpiar la estufa otra vez. Los niños se durmió en la sala y no quiere hacer mucho ruido. Yo voy a limpiar mi estufa bien rápido con la spray. Y aquí arriba un poco y la mesa porque los niños se ensució la mesa. Tiene que poner estos papeles en su lugar. Pero así se quedó. Tiene que poner este en su lugar. Este se mira un poco feo, pero ni modo. Me voy a quedarlo así. Tiene que cargar este computer, iPad. Este ya está cargando y los de los niños. Me voy a dar la remote aquí. Están aquí para ahorita, no para siempre. Los niños todavía están ahí. Acostados. Voy a levantar los zapatos de los niños en mi baño, a ponerlo al lado de la puerta aquí en la entrada, y voy a mover los niños a sus camas. Pero es todo para hoy. Ojalá que les gustaron. Hoy era el primer día de los niños en la escuela. Me fue bien. No siempre va a estar tan como bueno como hoy. Yo creo que salió bien el día de hoy porque yo pensé que iba a ser bien difícil. So yo preparo mi cabeza, todo, mi mente, my mindset era para algo difícil y no era así. Pero gracias a Dios, pero mañana nunca sabe cómo va a pasar. So yo voy a estar orando que siempre sea pasa así
y estar agradecida para tener los niños aquí en la casa conmigo y bien sanas para ahorita en el momento, porque nunca sabe qué puede pasar mañana. Pero yo sí estoy bien agradecida con Dios para la salud de mis niños. Pero ahorita me voy a cambiar los niños a S4. Gracias por mirar este video. Ojalá que no estaba aburrido. A lo mejor voy a grabar mañana a ver qué pasa, qué nos hacemos. Pero va a ser la misma rutina para aquí y para adelante, porque los niños están en la escuela. So, en la mañana yo voy a grabar las rutinas de listarlos, prepararlos y sus clases. Y mi rutina con los animales, la casa, la cena, todo eso. Y mi mamá está ayudándome mientras yo estoy aquí con los niños. Ella me ayuda con mi negocio de ropa. Si yo tengo pedidos, cuando la gente me paga, yo le saco el dinero, yo le pago a mi mamá y ella va para la ropa y me da la mismo día. Y después que salen los niños, me falta una hora para que la Corea, la mail office, se cierre y yo voy rápido a mandar las paquetes. So, yo tenía un sistema impuesto para seguir adelante con mi negocio. Pero así, nos vemos mañana. Dale un thumbs up para este video. Dale un like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en el más próximo. En el más próximo. Bye.